¡Hola tigres! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar Social Blade para saber las estadísticas de otros youtubers, saber cuánto ganan, cuántas visitas tienen cada día y otras muchas otras aplicaciones que vamos a ver ahora a continuación. Y todo esto viene a raíz de un correo que recibí, como veis en pantalla, de un suscriptor preguntándome que cómo sé las características de otros canales. Lo mencioné en el vídeo, que aquí os lo dejo en las tarjetas, lo mencioné en el vídeo de cuánto gané mi primer mes y ahora voy a responder a esta pregunta. Es una herramienta súper útil, de verdad que la recomiendo al 100% para analizar las estadísticas de otros youtubers y poder compararlas con las nuestras, ya que es una estrategia a futuro en la que podemos analizar y comparar creadores de contenido similares, como por ejemplo el ChrisTapTutos, este canal que comparé con el mío, y ver un poquito cómo está creciendo cada canal. Esto ayuda un montón para poder copiar estrategias, quitar estrategias, etcétera. Yo creo que es muy importante, muy útil. Vamos con la intro a toda leche y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y lo primero que hacemos es acceder a nuestro buscador de confianza, en este caso Google Chrome. Abrimos una nueva ventana y una vez la tenemos abierta, en el buscador tenemos que buscar Social Blade, tal cual está escrito. Nos vamos a la primera opción y nos sale la ventana de Social Blade. Vamos a ir paso por paso. Primero, es importante saber que Social Blade es una herramienta que nos va a mostrar las estadísticas no solo para YouTube, pero también nos las puede mostrar para Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, etc. Hay un montón de aplicaciones que trabajan con Social Blade y que nos permitirá conocer las estadísticas, el crecimiento y poder compararlos en función de la plataforma en la que estemos trabajando. Pero este tutorial va a ir enfocado únicamente a YouTube. Social Blade es una herramienta esencial dentro de YouTube que te va a ayudar a crecer mogollón, conociendo estadísticas, como os comentaba antes, pero si quieres conocer otras herramientas que te van a ayudar a crecer dentro de YouTube también, te recomiendo que cliques aquí en esta lista de reproducción que te va a ayudar un mogollón. Bueno, continuando con el tutorial, ¿qué encontramos en Social Blade? Bien, vamos a analizar primero el menú que nos aparece arriba. Al principio os comentaba que es una plataforma hecha para Twitter, Twitch, Facebook, ¿vale? Aquí lo podemos elegir. Por defecto nos sale YouTube, así que nosotros no lo vamos a cambiar porque este tutorial va dirigido únicamente a YouTube. Podemos ver también el top list de los mejores youtubers dentro del mundo, de los mejores youtubers en función del país. Vámonos, por ejemplo, a los top 50 youtubers en general de toda la plataforma y son estos, ¿vale? Vemos las visualizaciones que tiene el primer youtuber, que es T-Series, tiene 14.000 vídeos y tiene 158 millones de seguidores. Esto es bastante, la verdad, y es importante saber que Social Blade categoriza tu canal en función de las subidas, en función de los suscriptores y en función de las visitas, siendo el máximo puntuaje lo que aparece ahí, un A++. El A++ es lo máximo a lo que se puede llegar. Ahora veremos cómo ver otros canales y cómo ver la puntuación que esos canales tienen dentro de Social Blade. Bien, estos son, como os comentaba, los top 50 youtubers actualmente del mundo. Pero también podemos filtrar por los países. Podemos elegir un país, estos son los países populares. Pero, por ejemplo, si nos vamos a España, estos serían los youtubers más famosos dentro de Social Blade de España. En este caso, el máximo es un grado A. No es el de grado máximo, porque el grado máximo es el A++, como os comentaba antes. Pero bueno, es importante saberlo. Realmente aquí lo que nos interesa a nosotros es buscar nuestro canal y las estadísticas. Y para este ejemplo voy a utilizar mi propio canal de Tutorials for Everyone, que por cierto, si no estás suscrito, estás tardando en suscribirte ya. Para buscar nuestro canal tenemos que irnos al buscador de arriba a la derecha y en Enter your username vamos a poner Tutorials for Everyone, como viene aquí. Le voy a buscar y ahora mismo mi canal aparecerá en pantalla. En este caso, mi canal está categorizado como un canal B-, que realmente no está nada mal para no llevar ni un año dentro de YouTube. Vamos a ir paso por paso viendo las estadísticas de mi canal, en el que podemos ver el rango en el que estamos dentro de Social Blade, que estamos en el 801.662, en el de suscriptores, en el de subidas de vídeo y en el país en cuestión, que yo soy de España, pues estoy en 60.000 dentro de España. Realmente esto es importante, pero no es lo más interesante que Social Blade nos puede dar. Seguimos bajando, podemos ver
la cantidad de suscriptores que hemos tenido en los últimos 30 días. Yo tenía 350, que es un 7,9% menos. Además, se puede ver la cantidad de dinero que hemos ganado mensualmente, que es entre 21 euros o 336 euros. Para ser honestos, es un rango muy amplio de beneficios. Yo es verdad que me encuentro dentro de este rango de beneficios, pero me encuentro más cerca de los 21 euros que de los 336. Ojalá estuviese cobrando 336 euros al mes actualmente, pero no es la verdad. Actualmente estoy entre los 70 euros al mes, ya estoy rondando esa cifra. Así que realmente está dentro, pero no es un valor muy intuitivo. Aquí también se pueden ver las visitas de los vídeos que hemos recibido en los últimos 30 días. En este caso sí que estoy creciendo un 5,4%, unas 92.000 visitas. Y aquí también se puede ver los beneficios por año que estamos ganando. Y si bajamos, podemos ver en estadísticas cuánto hemos ganado en suscriptores, en visitas y cuántos vídeos hemos subido cada día. Y esto es muy, muy, muy importante porque nos permite realizar un seguimiento diario no solo de nuestro canal, sino también de otros canales para ver qué estrategias están siguiendo. Por ejemplo, en este caso vemos la evolución diaria de mi canal y vemos que yo gano alrededor de 20 o 10 suscriptores cada día. Y esto es muy interesante. Es verdad que no gano 20 o 10 suscriptores exactamente. A veces gano 13, a veces gano 21, a veces gano 18. Esto al final es una aproximación que realiza la plataforma de Social Blade, pero que es muy útil para saber y tener información sobre otros youtubers. Si seguimos bajando, vamos a ver la evolución hasta el día de hoy. Si nos metemos en live y abrimos una nueva pestaña, vamos a ver cuántos suscriptores tengo en momento real, en directo. Vamos a ver, como podéis observar aquí, hay un segundero abajo en el que transcurren los segundos y vemos cómo aumentan mis suscriptores cada segundo. Esto realmente es interesante si estamos haciendo un directo y tenemos muchos suscriptores, o estamos haciendo un sorteo y podemos ver cuántos suscriptores estamos ganando en tiempo real. Si seguimos bajando, vamos a ver todos estos datos proyectados en gráficas en función del tiempo. Por ejemplo, las visitas de los vídeos en función del tiempo. Podemos ver también los suscriptores en función del tiempo. Es interesante también para verlo a largo plazo, pero esto es algo que la plataforma de YouTube ya nos proporcionaba dentro de las estadísticas de YouTube. Así que vamos a ir a la parte que realmente nos interesa. Aquí en el menú nos aparecen las proyecciones futuras y también nos va a interesar muchísimo comparar nuestro canal con el de otros youtubers. Y esto es la bomba, os lo aseguro que es la leche, yo lo utilizo un mogollón. Vamos a irnos primero a las proyecciones futuras del canal, en la que nos van a enseñar las proyecciones de suscriptores, de visitas y de dinero que vamos a ganar para ese entonces. Y creo que Social Blade te hacía una proyección de hasta 5 años. Realmente estas estimaciones tienen algo de verídico, pero no nos podemos fiar al 100%. Esto solo sirve para hacernos una idea de que si continuamos con el ritmo que estamos llevando, podemos llegar a este número de visitas, suscriptores y dinero ganado para este tiempo. Y realmente es importante. Pero nosotros en este canal estamos aprendiendo a mejorar cada día, a optimizar nuestros vídeos, a posicionarlos, a hacer mejor las miniaturas, a hacer de todo, a ganar más pasta dentro de YouTube. Realmente esto es algo que nos sirve en el momento, pero nosotros estamos mejorando cada día, así que suscríbete si quieres seguir mejorando, te lo recomiendo al 100%. Bien, vamos a ver en este caso para mi canal cuánto habremos mejorado dentro de 2 años. En 2 años Social Blade estima que yo tendré unos 46.000 suscriptores y unos 11 millones de visitas. Realmente esto es la bomba. Pero yo voy a decir una cosa, yo espero tener bastante más para dentro de 2 años. Y dentro de 5 años ya ni os cuento, que aquí pone que voy a tener 252.000 suscriptores y 62 millones de visitas. Esto es importante, es útil. Si seguimos bajando veremos proyecciones a largo plazo. Esto lo único que hace es aplicar una fórmula matemática teniendo en cuenta las estadísticas que nosotros tenemos actualmente, pero realmente es importante hacerle caso, porque decir, joder, si seguimos este ritmo que estamos teniendo ahora, llegaremos aquí dentro de 1 año. Si por otro lado nosotros nos vamos en la parte de similar channels, podremos encontrar canales con contenido y similar al nuestro, y no solo eso, sino que canales con visitas, vídeos subidos y ganancias igual al nuestro. En este caso me aparece gente pues de grado C+, de grado D. Realmente mi canal es que para la cantidad de suscriptores y para la cantidad de visitas que tiene está categorizado como un canal B- por la cantidad de ingresos que tiene. Ya os expliqué en su día cómo aumentar los ingresos de nuestro canal. En este caso, bueno, está bien que nos quedemos con algunos nombres, que es lo que vamos a hacer para compararlo a posteriori. Por ejemplo, Nico Bike, que enciclopedia, lo que sea. Vamos a quedarnos con esta gente para comparar nuestro canal a continuación
con ellos. En este caso podemos ver que las columnas nos muestra la cantidad de suscriptores, nos muestra también las visitas que tiene cada vídeo y cuántas visitas ganan al día y cuántas visitas ganan al mes. Es importante verlo, pero ahora lo veremos mucho más claro en la comparativa que os voy a enseñar, que para mí es el punto más potente de Social Blade sin ninguna duda. Así que para eso lo que tenemos que hacer es irnos a la pestaña de arriba del todo, del menú de arriba del todo, a la parte de Compare, para comparar nuestro canal con otros canales. Aquí elegimos Compare YouTube Channels, ¿ok? Y nosotros vamos a entrar los usernames que nosotros queremos comparar. En este caso voy a comparar el canal de Tutorials for Everyone, que es el mío, y voy a compararlo con los canales que os he enseñado antes, que son canales similares al mío. Realmente lo interesante va a ser ahora analizar la pendiente y el crecimiento de estos canales e intentar aprender de ellos en caso de que nos estén superando o mejorando. Le vamos a dar a Compare Channels y ahora la plataforma nos va a elaborar ciertos gráficos y ciertas tablas para analizarlo. Bien, lo primero que vamos a ver son gráficas de suscriptores, ¿vale? Podemos elegirlo aquí en el menú de la izquierda, como podéis ver, y vamos a ver la cantidad total de suscriptores en función del tiempo. Yo mi canal, acordaros que lo abrí a mediados de marzo, febrero, lo abrí por ahí. Y aquí vamos a ver cuánto hemos crecido cada uno. Actualmente, en este caso yo soy la línea roja, ya les he superado a los dos, porque los dos tienen un crecimiento que se ha quedado estancado. Y yo soy un crecimiento que no para de crecer en cuanto a suscriptores. Y esto es muy, muy importante. Realmente, por ejemplo, en este caso, no me merece la pena aprender de ellos porque seguramente que sean canales que ya no crezcan nada más. Pero si lo comparase con otros canales similares al mío que están creciendo diariamente, sería muy interesante analizar su contenido y analizar las estrategias que están realizando para yo realizar las mismas que ellos, pero mejoradas. Si seguimos bajando, vamos a encontrar diferentes gráficas, como por ejemplo la cantidad de suscriptores diarios que tenemos, o también vamos a encontrar las proyecciones futuras que existen para nuestros canales. En este caso, bueno, el mío les mete una paliza demoledora, ya que mi proyección es bastante mejor que la suya. Pero como os comentaba, al final se trata de compararlo con canales que están creciendo y que siguen un buen crecimiento diario dentro de YouTube. De la misma forma, podemos hacer exactamente lo mismo para las visitas y no solo para los suscriptores. En este caso, estos canales me superan considerablemente en cuanto a visitas porque son canales más antiguos que el mío, pero el mío tiene un potencial de crecimiento bastante superior, como podemos ver en la pendiente que muestra la gráfica. Las visitas de mi canal van increciendo y las suyas se han estancado y han llegado a un punto del que ya no suben. Y esto es muy importante, seguir creciendo, mantenerse firme y seguir aumentando las visitas lo máximo posible. Otra cosa que se me ha olvidado comentar que también es importante, volviendo al tema del canal individual, voy a volver a la pestaña de mi canal, podemos irnos a ver los logros que hemos completado dentro de Social Blade y dentro de YouTube. Y estos logros os aseguro que os van a ayudar a crecer mogollón dentro de la plataforma. Y para eso tenemos que irnos a la parte de Achievements. En Achievements encontraremos los diferentes logros que existen para los creadores de contenido dentro de YouTube. En este caso tengo diferentes logros que están en proceso, como puede ser subir 100 vídeos de YouTube, que mi cuenta esté durante un año en proceso, llegar al millón de reproducciones en YouTube. Y luego podemos ver también los logros que ya se han cumplido, como por ejemplo tener 1000 suscriptores, 25 subidas de vídeos, 100.000 visitas en los vídeos. Realmente, a medida que vayamos logrando todos estos achievements, logros mencionados por Social Blade, nuestro canal va a ir creciendo considerablemente. Y esto es algo que la mayoría de youtubers no saben, pero que realmente ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube nos posicione. Si conseguimos estos logros, nuestro canal está garantizado a seguir creciendo si lo mantenemos y seguimos subiendo contenido constante. Así que nada, aquí acaba el tutorial. Si te ha gustado la plataforma, dale un super like. Si te ha servido el tutorial, coméntalo aquí abajo, di cuáles son tus impresiones, qué intentas mejorar. Si quieres ver otro vídeo para saber cómo crecer en YouTube, mírate este de aquí que te va a ayudar mogollón. Suscríbete si no lo estás para tener súper contenido dentro de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!